Compañeros, hermanos de Ancón, hermanos del litoral, para todos y cada uno de ustedes un abrazo, no solamente de solidaridad, sino un abrazo de compromiso como gobierno. Yo sé la indignación que tienen ustedes. Esa indignación también la siento en carne propia, porque esto no es de ahora. Esto de contaminar el mar, de contaminar los ríos, de socavar los cerros y dejarnos con personas, no solamente con hambre, sino con plomo en la sangre. Niños como en Pasco, niños como en Puno, como en diferentes lugares del país. Esto no puede parar, esto no puede quedar así. Mi solidaridad, y vengo acá a decirles de que vamos a hacer todo lo posible, regresando de acá, de constatar estos hechos donde ustedes decían ayer, prácticamente un vecino de ustedes que estábamos en Chorrillos nos decía: muchas veces llegan las autoridades, muchas veces llega el gobierno, donde solamente llega la cámara, donde llega la foto. Y por eso hemos venido nosotros a constatar, y vamos a ver de qué manera, a través del gabinete, a través de los ministerios, tenemos que profundizar la preocupación que tiene este gobierno. Pero a nadie de ustedes, juntamente con ustedes, ustedes conocen la necesidad, ustedes conocen la realidad, y por eso estamos acá. Nuestro compromiso con ustedes, con la finalidad de que ustedes, no solamente el gobierno, salve por este momento un bocado de alimentación, porque ustedes viven de esta realidad. Ya no hay plantas, ya no hay plantas, ya no hay nadie acá, ya no hay nada, no hay ninguna vida. Y por eso ustedes han visto y han escuchado que el Congreso haya formado alguna comisión para investigar este caso. Nosotros tenemos que asumir esta responsabilidad. Pero sí están atentos cuando designamos a una persona para que trabaje por el país, ahí sí inmediatamente una comisión. Yo quisiera verla que se forme esa comisión responsable para trabajar de acuerdo con el Ejecutivo. Llamo a todas las autoridades del país a defender no solamente el mar, a defender los ríos, a defender la contaminación ambiental. Por eso, señores, hermanos, vecinos, estamos acá con los ministerios. Inmediatamente salimos de acá, voy a pedirle hoy mismo, en este momento, el informe a la comisión de crisis, para ver que también se ha empadronado a todos los vecinos de Ancón, para que sean no solamente empadronados, sino para defender a los niños, a ustedes, y darle todo el respaldo a ustedes. Señor ministro, si hay que fortalecer, si hay que fortalecer Fondepes, lo tenemos que fortalecer para darle apoyo inmediato a nuestros trabajadores. Yo sé que los trabajadores artesanales, los pescadores artesanales, Fondepes de una u otra forma les ha venido dando créditos, equipamiento, algunos equipos. Pero ¿de qué les sirve darle equipo? ¿De qué les sirve darle redes y en donde ya no tiene dónde pescar? Entonces hay que ver de qué manera. Desde acá ratifico el compromiso del gobierno para no solamente sancionarla, sino también hacer responsable a la empresa. Esta empresa tiene que pagar los daños a la población y tiene que recuperar el daño que ha hecho a la naturaleza, al mar. Por eso estamos acá. Estamos con una agenda bastante apretada ahora. Estábamos saliendo a Arequipa y el Ministerio de Educación tenía que trasladarse allá porque yo tengo el deber de estar acá, donde está la mayor necesidad. Quiero que la región de Arequipa nos entienda, porque este trabajo no puede quedar así nomás como está. Compañeros, no sé si alguien quiere hacer uso de la palabra, porque inmediatamente vamos a retornar. Compañeros, entendemos muy bien que este daño no es solamente al pescador, es a la población. Y por eso es necesario ustedes que están organizados, no solamente para ver el daño, sino también hay que estar organizados para ver el desarrollo del pueblo, para estar atentos también cuando se destinan los presupuestos al alcalde, al resto de autoridades. Hay que estar en todo momento. Y por eso, señores, a ver, quisiéramos pedirles a ustedes, yo invoco al ministerio y a esta comisión que está responsable de este caso, que los llame a los dirigentes para que ellos
ministros solamente están enviando papeles. Por eso estamos acá con los ministerios. Fórmense ustedes una comisión inmediata, quienes son los responsables, para que estén atentos del accionar del gobierno. Llega o no la ayuda, llega o no lo que se está determinando. ¿Se está sancionando o no se está? Para que ustedes mismos, ustedes informen a la población. El día de ayer estuvimos en Rexol y nos dicen lo de Rexol, que nos van a regalar canastas. Nos dicen de que nos van a dar empleo de limpieza. Con eso no se soluciona los daños que